No sé, debe haber muchas, qué sé yo. Yo no voy a hablar. La envidia no pasa porque te digan te envidio. Vos lo sabés, Vivi. Obvio. A veces muchas quisieran estar en tu lugar, muchas que me deben estar saludando. ¡Ay, qué divina! ¡Hola, hola, hola! Y capaz que, obviamente, quieren estar donde yo las soy, compañeras la detestan a Ritó porque dijo que si se quedaban ahí es porque no tenían otra opción. Musicales, quisieran que la llame Nito Artaza, Faroni, y ser la primera vez. Obvio, todas queremos eso, como yo también pretendo hacer más de lo que soy ahora. Y bueno, todas quieren ocupar más lugares y estar más arriba. Y si te pueden pisar la cabeza, te la pisan. Pero bueno, yo lo único que digo, que a todas las chicas que comiencen, que se preparen, que estudien. Y creo que también es, más allá de tener un poco de técnica, talento, tenés que tener un feedback con el público y te tiene que querer el público. Si no está eso... Igual quedó claro, que ella dice, grasa, dos puntos, igual popular, poplacho. Claro. Igual le pidió disculpas a quién, a pero Carmen y a Santiago. Soy popular y yo también me peleé. Con ese criterio de decir, yo también soy grasa cuando me peleé. No, chicos, capaz que... son más quilomberas o más como de escandalosas. Ni tanto glamour, ni buenísimo. Tanta grasa. La mezcla cuando está recién... divertida. Ahora... cuando recién comenzás, te sirve eso. Creo que después hay que cambiar o hay una meseta. Hay una meseta. Claro, yo la viví. Ritó, bajo. Después cuando quiero, subo. Ritó, no igualmente no entiendo cómo... no entiendo cómo remás tanto el hecho de poder quedarte en una revista teniendo otras ofertas laborales. Digo, ¿cómo es esto de que decir que querés estar en Fantástica cuando te están diciendo, mirá, ya pasó. Hasta eso. Que se enteran que ya vas con Nito y ahí sí te dicen, te quedás. Sí, bueno, pero no fue por mí. Pero no importa, igual de todas maneras, yo tengo muy buena relación con Faroni. Hoy hablé y también le pedí disculpas a él y me dijo, bueno... ay, no pidas tantas disculpas. Pero escúchame, ¿por qué pedís tantas disculpas? Soy la primera vez, te lo digo, chicos, levanta no la autoestima. Hoy tenés la linda baja, subí la linda, nena. Gracias. Levantá la autoestima, poné la linda allá arriba y créetela un poco, nena. Soy la primera vez del espectáculo. Hiciste un comentario que te lo agradezcan, porque gracias a tu comentario estamos todos hablando del espectáculo de Carmen y el espectáculo que se viene. Por lo tanto, te ganaste el pan. Ellos en realidad quieren personas mediáticas, pero de las que tienen ninguna dijo nada. Y vos, al principio del espectáculo, con el tema del casting sábana y ahora con el tema de la grasada, estás dándole de comer, me parece. Te vas, estás hablando llegaste, Ritó, del espectáculo. Pero por esta culpa se quedó afuera. Chicos, está todo bien. Que cada una haga lo que pueda y lo que quiera, es lo que quiere y lo que pueda. Porque cada uno hace lo que puede de su vida, ¿no es cierto? Y lo ¿dónde que quedó la Ritó que Dios salía con...? Y que la ampare como me pasa a mí. Oh. Ritó, sí, ¿dónde quedó la Ritó que salía con cuchillo en liga cuando le decían que se pisaba el hilo del tampón? ¿Cómo? ¿Te acordás aquella persona que dijo que te pisabas el hilo del tampón del protector íntimo? Vos salías con cuchillo en liga. La señora Pitón. A cortarle la cabeza. ¿Dónde quedó esa Ritó? Porque esta culpa hacia el quilombo es la que te deja fuera de Fantástica. Pero es que no me interesa, a mí no me hace falta eso. Creo que me están llamando productores para hacer otra cosa. Es más, rechacé una ficción que no la puedo hacer por estar en las comedias musicales en lo que tiene. Le tengo trabajo, me va bien, tal ¿a qué apunta no tu carrera, Ritó? ¿Qué no, es lo que querés? Los programas, pero a mí no me interesa. Ritó, ¿qué querés? Nada, yo estoy tranquila. Lucky. ¿Pero qué es lo que vos querés? Me va bien, estoy haciendo ¿qué es lo trabajo? Que querés a futuro? No querés escándalo, querés otro perfil. Comedias musicales, ¿qué querés ser? La sucesora pero de Mirta Legrand. Pero surja en algún momento algún escándalo, chicos. Y está todo bien, pero igual. No me niego de eso, y no porque cuando me peleé... Claro, qué sé yo, no sé qué digo. No es que diga esto va a ser grasa cuando me pelee, ¿me entendés? Está bien, son mesetas, eso es lo que te digo. El último no día, Ritó. Siempre en la cresta Ritó. De la ola, peleándote. Ritó. Tenés que vender otra cosa. ¿Sí? María Eugenia, el último día que te vayas, andate y gritale, son todos grasos y listo, ya está. Chao, si, gracias. Si empezaste peleando, andate que peleando. Que gracias por todo. Muchas gracias. No, no, hasta luego. Eso, no. Yo no dije eso, no, no. Ya te digo, ya me disculpé, me retardé. No, pero está bien el consejo de Camilo, haciéndote la dolor. El último día, decirle, Camilo. Muchas gracias, por todo. Muchas gracias por todo. Pero te vas como una reina. Muchas gracias. Te noto triste, Ritó, estás triste. Son malos, no es una pena, ¿cómo? Estás triste, no, Ritó. No, todo bien, chicos. Encendí la llama eterna. No, no, esa, estoy feliz, estoy pasando por un re buen momento. Sí, te no, bueno, sale tu cara, escúchame. Estás súper vestida, súper vestida, tapada hasta acá con una campera. Sacate la Ritó vende sexo. La media jova. Vos tenés que vender sexo. De alegría. Pero tenemos que arreglar la nota mucho antes, chicos. Si vengo del gimnasio. Oh, pero, ay, pero perdón, debajo de esa campera, Julián Laguna, bajale el cierre. No hay una remerita o una cosa. Labrado, la está divina.
Chicos, a ver, no, en realidad Vivi también está un poco triste, María Eugenia, ¿por porque ella quería ir al piso hoy para repetir una situación que había ocurrido con vos. ¿Me prometiste una situación? Eso no se le olvida. Yo dije que así como TBR se encargó de poner nuestro beso el otro día y otros tantos que has dado, donde también vi un beso de Camilo bastante amagó, importante. Amagó, pero no me lo dio. Pero yo te esperaba acá y te dije que esta vez el beso te lo daba yo a vos, no lo tenías que dar vos a mí. Y vos arrugaste, no te arrugaste vos. Es que no te creo, es que no te... No hay nada peor que desafiarme en la vida. No te creo. Yo sé lo que te digo. No te creo, sabes que no te creo. Tomate un taxi y vení para acá. Vas a ver cómo te parto la boca. Mañana. Humildemente. Estoy en una época de cambios, chicos. Totalmente. ¿Cuál es el problema? Humildemente me puedo proponer como embajador en esta situación. Tenemos el programa cerrado. Bueno, mirá que te espero, Rito, pero te doy el beso yo a vos, no vos a mí. De lengua. La otra vez me dejé, pero esta vez actúo yo. Si te vas a ir al mazo. Uy, no. ¿Sabés que vos no me conocés? Nada. Uy, ¿viste? Nada me conocés. Para un poco. Y yo te di la oportunidad de que nos conozcamos, que vayamos a comer y vos no. Bueno, ella quiere ya todo. Se está complicando, te dije que no te quieres una novia. Vos querés una historia, vos querés una novia, yo no estoy para eso. Pero todo me recuerda un beso y que quede acá. No sé qué mal pensados que son. No, yo puedo tranquilamente ir a comer con vos, Rito. Lo que digo es que yo te desafío, en serio, que te doy un beso yo, no me lo tenés que dar vos a mí. Bajen las luces. Bueno, vamos a ver. Se murió. Bueno, perdón. Y además de eso, te mando un beso. Y además de eso, vamos a ver. ¿Por qué estás triste además? Porque en serio, tenés carita de triste, te retaron mucho. No, estoy sin maquillaje, estoy cansada. Viste que lo trabajamos de marzo a domingo y hoy, ahora también tengo que hacer otra nota para otro programa y... Y bueno, estoy ensayando clases de canto, de baile. No paro, Vivi. Pero estoy feliz porque con mucho trabajo. Va a ser difícil encontrar algún elenco para el verano que no sea grasa, porque estamos con... ¿Viste agosto, que... probá con agosto. Claro, con basta con eso, basta, chicos, ya fue. Claro. Tema que aburrió, agotamos, dijimos, ya nos retractamos, y listo, damos vuelta a la página. ¿Con Artaza qué pediste? Como para que sea un elenco. Probablemente, casi se... Casi seguro, pero para no tener un elenco grasa, ¿le pediste algo a Nito o dijiste? No, que la grasa. Que ponga un estamos ultimando detalles. Abel Guerrero. Primero que se ponga bien con la plata y después arreglamos. Pero escúchame, en ese elenco está Abel Guerrero. ¿Te parece glamoroso o te parece grasa? Grasa. No, me encanta como lo que hace ella en el escenario. Es una chica muy preparada. No la conozco, no puedo opinar mucho, pero seguramente se la contrató Nito, va a estar muy bien. Carmen dijo el sábado en el programa de Polino que justamente una de las condiciones que vos le habías puesto para ingresar en Vedetísima es que no esté una persona como, por ejemplo, Abel Guerrero. Y ahora te la vas a tener no, fumar. Para nada. Por plata. No, para nada. No tengo ningún problema, chicos. La obra se puede llamar Paquetísima. No tengo ningún problema. Todos merecen la oportunidad de trabajar. Paquetísima se va a llamar. Ya imagino la marquesina. Paquetísima. Con María Eugenia Ritó, Abel Guerrero, Paquetísima con Flor de la B. Ahí está. Paquetísima. Paquetérrima. Digeretísima. Bueno, acordate lo que me dijiste. Eso es lo único que le queda en la cabeza. Ya se olvidó de todo. Porque si no te voy a ir a buscar yo y ahí vamos a estar en problemas. Las puertas del canal están abiertas para vos cuando quieras. Yo te digo, te tiro el desafío, yo me la banco. Ahí me vas a conocer un poco mejor. Vamos a ver, dale. Ahí estoy. Música que nos pone. Bueno, Rito, ¿podés pararte porque sea para cerrar con tu belleza para todos los señores que están en la casa a punto de ver Tele9? Que vean un poco. ¡Con calza! ¡Mirá! Y después dicen que no soy de barrio, soy una chica de barrio, humilde, chico como todos. Pero no me la creo, ¿eh? ¿Qué tiene de malo ser me de barrio, todo, por favor? Esa calza es un sueldo mío. A Sandro le han dicho. Esa calza es un sueldo mío, me parece. Come trapo. ¡No! ¡Epa! Sin celulitis, Vivi. Está comprobado por expertos. Vos te estás tocando en todos los móviles alguna chica, Julián, también, haciéndote el tocalo vos. Vivi, no me cree, María Eugenia, no me cree que me puse el traje para ella, no me cree. Yo estoy de calzas. Tocalo un poquito vos. Bueno, te recibí en mi casa, ¿viste? Tanteale. Tanteale la tarima. Tocá la campana. Tengo la tarima. ¿Venís bien? ¿Venís bien? ¿De qué decís vos? Y estoy ahí abajo, ¿de qué te voy a hablar? Calzo de zapato. Hablando de glamour, de zapato, calzo 42, le dice, de zapato. Es muy grasa. Ahora cuando corte la cámara vamos a indagar, vamos a preguntarle bien. Bueno, le mando un beso enorme. Gracias, Rito. Gracias, Julián. Un beso grande. Eugenia, cuando quieras te esperamos de verdad acá en el piso, ¿eh? Un beso enorme. Chao, mi amor, gracias. Bueno, así terminamos.